Muy buenas, bienvenidos todos. Esto es Vikingas y Merengues. Bienvenidos al post clásico de ayer. Partidazo. Partidazo. Eh, a mí me gustó. Una batalla táctica brutal. No fue un buen partido. Lo que se refiere dinamismo, estilo de juego. Sinceramente, no es un partido, eh, no fue un partido brillante donde hubo 300 tiros a puerta, porque no fue ese tipo de partido. Pero un partido donde dos estrategas, aquí sí que decirlo: tanto Jonathan Giraldez como Alberto Toril. Sorprenden con sus respectivos once. Para mí, sorprenden. Yo en ningún momento, por ejemplo, pensaba que iba a poner a Engen en el centro del campo. Sinceramente, no, creí, no creía yo que le iba a dar la titularidad a Engen. Como tampoco pensaba yo que Toril en ninguna de mis cábalas podía entrar Linda Caicedo. Sinceramente, es una de las jugadoras que me sorprendió a Alberto Toril. Y entrada a Catelyn eh, me parece brutal el partido que hace después de estar un mes sin jugar. Creo que. Catherine Sousa puede ser el mejor fichaje que haya hecho el Real Madrid esta temporada. Creo que eh, nos ha dado mucho en defensa y me alegro mucho por ello, ¿vale? Pero vamos a empezar hablando. Voy a empezar hablando un poquito de la polémica arbitral, ¿vale? Para mí no es penalti, ya lo sabéis. Como seguramente para todos los madridistas no es penalti. Como para los culés sí si verán penalti, ¿vale? Lo que yo eh, no entiendo, ¿vale? Viendo el partido es la diferencia de criterios. Quiero decir, si tú. Eso lo pitas es penalti. Me parece muy bien que lo pites penalti porque tú crees que Atenea impide a Salma llegar al balón. Yo lo que veo es una Atenea que le gana la posición después de un control al que Salma se le va un pelín largo, ¿vale? Con el pecho. Y eh, Atenea mete la pierna, con el brazo protege y mete la pierna al balón. De hecho, da el balón. Si tú ves el final de la jugada, no solo la fotografía, Atenea da balón, toca balón. Si tú pitas eso como penalti, tú tienes que pitar el penalti de Mapi León a Carolingüir. Porque es que Mapileón León lo que hace es la misma, simplemente de hecho, abraza, creo, ya abraza y agarra a Caroline Weir, lo que impide a Caroline, bueno, pues poder rematar a la puerta de, de Santrapaños, independientemente de que te parezca penalti, de que no te parezca penalti, ¿vale? Creo que esto es necesario en el fútbol femenino. Creo que estas polémicas son necesarias. Unas polémicas de las que se puede hablar en el bar, tomándote un café con un amigo del Barça o tomándote un café con un amigo del Madrid, joder, macho, nos han robado. Eso es necesario para la visibilidad. Porque es así como se hace visibilidad, es así. Creo que es un clásico femenino, eh, a pesar de que muchos dicen no sé por qué lo llaman clásico, tan fácil como que tanto Real Madrid como Fútbol Club Barcelona tienen este tipo de partidos también en el baloncesto registrado como marca, el clásico, ¿vale? Entonces, creo que el clásico femenino es tan importante que ocurran cosas como esta, como estoy seguro que más pronto que tarde llegará la primera victoria del Real Madrid. ¿Por qué? Porque al final así es como se da visibilidad. Los periódicos hoy te hablan. Anoche, creadores de contenido como Iñaki Angulo, brutal. Mi amigo Miguel Serrano, que de verdad aquí le mando un saludo. También se hacían eco. Bueno, pues del penalti. De alguna manera se hacían eco del penalti, ¿no? De, de Atenea a, a, a Salma. Creo que eso es importante también. Que creadores de contenido a niveles bestiales, ¿vale? Se hagan eco de este fútbol. Porque es así como vamos a conseguir darle visibilidad a toda una liga, ¿vale? Más allá de eso... <coughs> Cuando hablo de los criterios, es que si tú pitas en una en un área, tienes que pitar en otro. Hoy, ayer, salía a reducir también el penalti de la Supercopa. Ya en su día, yo, vale, si queremos, podemos hablarlo, dije que no me parecía penalti. Y además, dice, no, si es penalti, te le mete el pie, no. Eh, Lucibrón coge el balón, eh, conduce, da, el, da, digamos, para que me entendáis, da el culete, da la espalda, vale, a la defensa del Madrid, esperando un toque. Ya, pero es que Tere le toca, ya, pero es que es lo que va haciendo. O sea, es que casi que te, se te va tirando Lucy, ¿no? Entonces, si sí es cierto que tira de Picardías, eh, pita penalti. Eh, el año pasado, creo recordar, también en la Women's Champions League, el Real Madrid ganando 1-0, diferente partido, el Madrid dominando, minuto 60. También pita otro penalti que no es de Olga Carmona a Hansen. Y ese sí fue grave. Sí, sí que fue grave porque recordar que en Copa de Europa, en Women's Champions League... Hay bar, y en el de Estefano había bar. Y el bar eh, le pone la imagen eh, y la, la, la colegiada pues, decide. Decide bueno, pues, seguir con el penalti, ¿no? invitó el penalti. Con esto lo que quiero decir es que todas estas cosas también es hacer visibilidad. Que no hay que mezclar tampoco el caso negreira del masculino. Creo que no hay que ir allí, pero que es importante eso. Más allá, después de cuatro minutos, vale voy a hablar ya del partido. vale Un partido en el que el Real Madrid a mí me sorprendía con alineación. Alberto Doril, ayer a mí me sorprendió, ¿vale? Dando entrada a Maite Oroz, dando entrada a Linda Caicedo y dejando en el banquillo a Olga Carmona y dejando en el banquillo a Tenia del Castillo. O sea, creo que ahí tiene el técnico Cordobés personalidad. Eh, sacó a las jugadoras que él creía que, podía, que eran las mejores para este encuentro. Y la verdad es que a mí me sorprendía. Me sorprendía bastante. Ninguno de los 11, creo que ni a Maite ni a Linda, eh, yo las hubiera puesto de titulares, pero oye. Quiero hacer una mención especial. Por ejemplo. A Toletti, ¿vale? Una Sandy Toletti que demostró ayer que estando ella en el campo y sin estar ella en el campo, hay una diferencia enorme. Creo que Sandy Toletti ayer eh, hace un trabajo defensivo bestial, pero ese trabajo silencioso en el de estar en las ayudas a las laterales, creo que también hay que mirarlo con lupa. Sandy Toletti ayer yo creo que puede ser eh, la mejor, te puedo decir que hasta de las 22 jugadoras que hay en el campo, trabajo físico bestial. Quiero también, igual que cuando he dicho que Zornoza no estaba, igual que el año pasado, también decir que a mí ayer Claudia Zornoza chapó. Creo que está. Claudia Zornoza está al nivel de las mejores centrocampistas de este país y creo que no, que no me quedo corto. Creo que ayer da una lección de cómo mover un equipo. Es lo que yo llevaba tiempo reclamando de Claudia y me gustó muchísimo el partido de ayer de Claudia. Y creo que, que este Real Madrid así pues va a hacer daño en clásicos venideros al FC Barcelona. ¿Qué le falta al Real Madrid? Bueno, pasando por alto, sin pasar por alto, ¿vale? Que de momento, en los dos últimos clásicos, quitando la prórroga de la Supercopa, el FC Barcelona solamente te ha hecho dos goles en 180 minutos. Al Real Madrid, ¿qué carencia tiene ahora? Hacerle daño al ataque. Vale. Creo que el Real Madrid defensivamente, obviamente, que es la mayor dificultad, consigue, digamos, al FC Barcelona. Le está consiguiendo hacérselo pasar mal, teniendo que abrir a la banda, poner demasiados centros laterales, tener que precipitarse a la hora de, de poner esos centros laterales. El Real Madrid lo que le falta es tener más fe a la hora de salir al ataque. Más fe, quitarse cadenas, digamos, que le impiden crear peligro al Club Barcelona, peligro real. Y sobre todo, hecho mucho de menos eh, disparos de larga distancia. Creo que el Real Madrid tiene este año, lo hemos hablado muchas veces. Que tiene jugadoras que, de larga distancia, puede crear mucho peligro a, a Sandra Paños. Estamos hablando lanzadoras como Claudia Zornoza, lanzadoras como eh, Caroline Weir. Estamos hablando de una Esther, que bueno, que es, como decís muchas veces, eh, jugadora de área. Para mí es mucho más, ¿vale? Creo que tiene... Eh, Esther también tiene buen lanzamiento. Creo que tenía ayer a Linda Caicedo, que también te la coloca bien. Aunque a pesar de la potencia que nos decía, por ejemplo, eh, Dinas... Eh, creo que Maite Oroz tiene un disparo eh, bestial, ¿vale? Con la calidad que atesora la jugadora de Navarra. Y hay que exigir mucho más al Barcelona a la hora de cerrar los disparos. Pero creo que lo de ayer viene muy bien a las jugadoras, para coger mentalidad, creo que va a venir muy bien para esa moral. Es de decir, es que estamos ahí, hemos estado a punto, ¿no? De, de romper una racha de dos años consecutivos del Barcelona ganando a todo, o sea, ganándolo todo en casa. Creo que que sinceramente creo que este partido le sirve para coger moral a las jugadoras. Para lo que se viene después, el Levante te empata puntos, el Real Madrid eh, tiene que jugar contra el Levante en el Alfredo Di Stéfano, y lo más inmediato es la semana que viene eh, contra el Levante Las Planas en el Alfredo Di Stéfano, el Real Madrid que está obligado a ganar para seguir, seguir empatado a puntos con el Levante, bueno, pues seguir cogiendo moral, no más pinchazos y conseguir esa segunda plaza. y a partir de ahí soñar con la copa de la reina así que chicos hasta aquí mi post eh, hasta aquí mi impresión un abrazo y hasta la próxima